Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Ilya Prigozhin, Ilya Romanovich Prigozhin, nació el 25 de enero de 1917 en Moscú, Imperio Ruso, en una familia judía. Su padre, Roman Abramovich Prigozhin, era ingeniero químico y su madre, Julia Bichman, pianista. En 1921, la familia huyó de la Rusia soviética y vivió en Alemania antes de establecerse definitivamente en Bélgica en 1929. Prigozhin estudió química en la Universidad Libre de Bruselas, donde posteriormente fue profesor de fisicoquímica y física teórica a partir de 1947. Se nacionalizó belga en 1949 y ese mismo año conoció a Alan Turing, cuyas investigaciones en biología matemática influyeron en sus trabajos futuros. En 1959, Prigozhin se convirtió en director del Instituto Internacional de Solvay de Bruselas. Fue catedrático en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Texas en Austin, donde fundó el Instituto de Mecánica Estadística y Termodinámica en 1967. En 1989, fue nombrado vizconde por el rey Balduino de Bélgica. Ilya Prigozhin fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1977 por sus investigaciones en la termodinámica de no equilibrio, que llevaron al concepto de estructuras disipativas. Estas estructuras son sistemas que mantienen su organización mediante el intercambio de energía y materia con su entorno, un concepto revolucionario que desafió la visión tradicional de la termodinámica. Es conocido por sus investigaciones teóricas sobre la expansión de la termodinámica clásica en el estudio de los procesos irreversibles. Su trabajo incorporó elementos de la teoría del caos, lo que permitió una comprensión más profunda de los sistemas complejos. Prigozhin dedicó gran parte de su carrera a investigar el concepto del tiempo y su relación con los procesos irreversibles. Planteó preguntas fundamentales que guiaron sus estudios y abrieron nuevas perspectivas en la física y la química. ¿El tiempo tiene un inicio? Ilya Prigozhin desarrolló una perspectiva revolucionaria sobre el tiempo y el universo, proponiendo que el tiempo precede al universo. Según su teoría, el universo es el resultado de una transición de fase a gran escala. Esto implica que el universo que conocemos surgió de una inestabilidad en una situación previa, donde el tiempo se transformó en materia. Este proceso representa una transformación irreversible de un estado físico a otro, y la ruptura de la simetría en el espacio es una consecuencia de la ruptura de la simetría temporal, es decir, de la diferencia entre el pasado y el futuro. ¿Cómo se imprime el tiempo en la materia? La materia, en este contexto, lleva consigo el signo de la flecha del tiempo. Prigozhin introdujo el concepto de estructuras disipativas, que son sistemas alejados del equilibrio que, al interactuar con su entorno, adquieren nuevas propiedades. Estas propiedades no son preexistentes sino que emergen en condiciones lejos del equilibrio, rompiendo así la simetría euclidiana del espacio y la simetría del tiempo. La novedad fundamental en la teoría de Prigozhin es que, lejos del equilibrio, la materia puede desarrollar propiedades completamente nuevas sin quedar aislada del sistema. Anteriormente se creía que los sistemas alejados del equilibrio estaban aislados y no podían desarrollar nuevas propiedades. Prigozhin demostró que, bajo ciertas condiciones, los sistemas pueden autoorganizarse y generar estructuras complejas y ordenadas, desafiando las nociones tradicionales de la termodinámica. ¿Cuál es el origen del universo? Según Ilya Prigozhin, el origen del universo está relacionado con una transición de fase a gran escala y una ruptura de simetría temporal. Prigozhin sugiere que el universo que conocemos surgió de una inestabilidad en un estado previo, una situación en la cual el tiempo ya existía antes de la formación del universo material. En este proceso, el tiempo se transformó en materia, marcando una transformación irreversible que dio lugar al universo actual. Prigozhin propone que la ruptura de la simetría en el espacio, es decir, la formación de estructuras y formas definidas, es una consecuencia de una ruptura en la simetría temporal. Esto implica una diferencia fundamental entre el pasado y el futuro, lo que él llama la flecha del tiempo. Según esta visión, la materia lleva consigo el signo de esta flecha del tiempo, indicando un proceso de evolución irreversible. El origen del universo para Prigozhin no es un evento aislado sino una transición de fase en un contexto de tiempo preexistente.
El universo es el resultado de una transformación irreversible de un estado anterior en el cual el tiempo y la inestabilidad jugaron roles cruciales. Este enfoque desafía la visión tradicional de un universo mecánico y propone en cambio un universo termodinámico, donde la irreversibilidad y la evolución de estructuras complejas son fundamentales. ¿Cómo apareció el tiempo en el universo? Según Prigouchan, el tiempo no apareció como un fenómeno independiente dentro del universo, sino que precedió y fue fundamental para la formación del universo mismo. Prigouchan argumenta que el tiempo ya existía antes del universo material y jugó un papel crucial en su creación. El universo es el resultado de una transición de fase a gran escala, una inestabilidad que transformó un estado anterior en el universo que conocemos. En este proceso, el tiempo se transformó en materia. Esta transición es vista como un evento irreversible, donde la ruptura de la simetría temporal, la diferencia entre el pasado y el futuro, llevó a la ruptura de la simetría espacial, resultando en la formación de estructuras materiales. El tiempo apareció con el Big Bang o antes. El tiempo es una entidad primordial que precede al universo material y es esencial para su formación y evolución. La aparición del tiempo en el universo no es un evento posterior al Big Bang, sino un elemento constitutivo que permitió la transición de un estado de inestabilidad a la realidad física que observamos. ¿Qué es la irreversibilidad? La irreversibilidad es una propiedad fundamental de los procesos naturales que implica que estos procesos tienen una dirección preferida en el tiempo. En otras palabras, la irreversibilidad se refiere a la idea de que ciertos procesos no pueden revertirse completamente, lo que significa que el estado final no puede volver al estado inicial sin dejar algún tipo de cambio o rastro. Prigouchan destaca que la irreversibilidad es un concepto esencial para comprender la naturaleza del tiempo y el comportamiento de los sistemas alejados del equilibrio. En la termodinámica clásica, los procesos reversibles son ideales y no ocurren en la realidad, ya que todos los procesos naturales son, en algún grado, irreversibles. Esto incluye fenómenos como la disipación de energía, la difusión de sustancias y la generación de entropía. En sistemas alejados del equilibrio, la irreversibilidad permite la formación de nuevas estructuras y patrones que no pueden existir en condiciones de equilibrio. Estas estructuras disipativas son capaces de mantener su organización a través del intercambio continuo de energía y materia con su entorno, lo que las diferencia de los estados de equilibrio termodinámico. ¿Nos encontramos ante un universo mecánico o ante un universo termodinámico? Según Ilya Prigouchan, nos encontramos ante un universo termodinámico más que un universo puramente mecánico. El universo no puede entenderse completamente a través de las leyes de la mecánica clásica o incluso de la mecánica cuántica, que tradicionalmente se consideran reversibles en el tiempo. En un universo mecánico, los procesos pueden teóricamente revertirse sin pérdida de información ni cambio en la entropía, lo que contrasta con nuestra experiencia cotidiana de procesos irreversibles, como la disipación de calor o la mezcla de sustancias. En su visión del universo termodinámico, Prigouchan enfatiza la importancia de los procesos irreversibles y el papel fundamental de la entropía. La irreversibilidad y la generación de entropía son características esenciales de la evolución de los sistemas naturales, especialmente en condiciones alejadas del equilibrio. Estos procesos no solo generan desorden, sino que también pueden dar lugar a nuevas formas de orden y estructuras complejas a través de las estructuras disipativas. ¿Qué están primero? ¿Las leyes reversibles de la mecánica, de la mecánica cuántica, de la relatividad o la dirección del tiempo como decía Aristóteles del antes y el después? Según Ilya Prigouchan, la dirección del tiempo, el antes y el después, es fundamental y precede a las leyes reversibles de la mecánica cuántica y la relatividad. Prigouchan critica la perspectiva clásica de la física que trata las leyes fundamentales como reversibles y el tiempo como una mera variable que no tiene una dirección inherente. En la visión de Prigouchan, el tiempo es una característica esencial de la realidad que no puede ser ignorada o tratada como secundaria. La irreversibilidad y la flecha del tiempo son fundamentales para la descripción de los fenómenos naturales. Esto contrasta con la física clásica y cuántica tradicional, donde las ecuaciones básicas, como las de Newton, Schrödinger o incluso la teoría de la relatividad, son simétricas en el tiempo y no distinguen entre pasado y futuro. Prigouchan propone que la flecha del tiempo y la irreversibilidad son inherentes al comportamiento de los sistemas alejados del equilibrio. En su teoría de las estructuras disipativas,
muestra cómo la irreversibilidad puede generar nuevas formas de orden y estructuras complejas en sistemas abiertos que intercambian energía y materia con su entorno. ¿De dónde viene esta perspectiva del antes y el después? Según Ilya Prigouchan, la perspectiva del antes y el después, es decir, la flecha del tiempo, proviene de la irreversibilidad inherente a los procesos naturales y la dinámica de los sistemas alejados del equilibrio. Prigouchan argumenta que la irreversibilidad no es una mera ilusión o una cuestión de percepción humana, sino una característica fundamental de la naturaleza. La perspectiva del antes y el después, según Prigouchan, surge de la observación de que los sistemas alejados del equilibrio pueden experimentar cambios cualitativos y la formación de estructuras complejas que dependen del flujo de energía y materia. Estas estructuras disipativas, como las llamó, emergen en condiciones de no equilibrio y son inherentemente irreversibles. Este tipo de comportamiento no puede ser descrito adecuadamente por las leyes tradicionales que asumen la reversibilidad temporal. Prigouchan argumenta que la irreversibilidad y la flecha del tiempo son consecuencias naturales de la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo. Este aumento de la entropía introduce una asimetría temporal, dando lugar a una distinción clara entre pasado y futuro. Hay que reconsiderar las estructuras de base de la física. Prigouchan argumenta que las estructuras fundamentales de la física clásica, basadas en las leyes de la mecánica newtoniana y la termodinámica clásica, son insuficientes para explicar completamente la dinámica de tales sistemas. Propone que la termodinámica de sistemas lejos del equilibrio, y en particular su concepto de estructuras disipativas, proporciona una base más adecuada para comprender la complejidad emergente y los fenómenos irreversibles en la naturaleza. Estos sistemas, como los encontrados en la biología, la química, la meteorología y otros campos, exhiben comportamientos que no pueden ser explicados completamente por las leyes tradicionales de la física. Prigouchan aboga por una nueva visión de la física que incorpore conceptos de autoorganización, no linealidad y emergencia. Sugiere que los sistemas complejos pueden exhibir comportamientos novedosos y propiedades emergentes que no pueden ser reducidos simplemente a la suma de las partes individuales. Esto requiere un enfoque más holístico que tenga en cuenta las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema y su entorno. ¿El tiempo es esencial como pensaba Bergson o es accesorio como pensaba Einstein? Según Prigouchan, el tiempo es esencial y desempeña un papel fundamental en la comprensión de la naturaleza y la dinámica del universo. Esta perspectiva se alinea más con la visión de Bergson, quien argumentaba que el tiempo es una realidad fundamental y creativa, y no simplemente una ilusión o una dimensión accesoria del espacio, como sugería Einstein. Postula que el tiempo no solo es una medida de cambio o una coordenada en la descripción de los eventos, sino que es una entidad dinámica y activa que influye en la evolución y el comportamiento de los sistemas físicos. En sus investigaciones sobre sistemas lejos del equilibrio, Prigouchan muestra cómo el tiempo juega un papel crucial en la emergencia de estructuras disipativas y en la irreversibilidad de los procesos naturales. Contrario a la visión de Einstein, que veía el tiempo como una dimensión más del espacio-tiempo y cuya percepción era relativa según el observador, Prigouchan argumenta que el tiempo tiene una dirección definida y que esta dirección es esencial para comprender la naturaleza irreversible de muchos fenómenos físicos. Para Prigouchan, el tiempo es una propiedad fundamental del universo que no puede ser reducida a meramente una coordinación de eventos o una ilusión. ¿Dónde está el tiempo? En lugar de estar localizado en un punto específico del espacio-tiempo, el tiempo se manifiesta a través de los procesos y las transformaciones que tienen lugar en el universo. Desde la perspectiva de Prigouchan, el tiempo no es algo que simplemente transcurre, sino que está íntimamente relacionado con la creación y la evolución de las estructuras y los patrones en el cosmos. En sus investigaciones sobre sistemas lejos del equilibrio, Prigouchan muestra cómo el tiempo desempeña un papel fundamental en la emergencia de la complejidad y la irreversibilidad en la naturaleza. En lugar de estar confinado a un lugar específico, el tiempo se manifiesta en todas partes donde hay cambio y evolución. Es una propiedad fundamental del universo que influye en la dinámica de los sistemas físicos y en la forma en que percibimos y experimentamos el mundo que nos rodea. ¿Cuál es el tipo de sistema dinámico que puede conducir a la irreversibilidad? Los sistemas lejos del equilibrio son los que pueden conducir a la irreversibilidad.
Estos sistemas se caracterizan por experimentar flujos constantes de energía y materia del medio ambiente, lo que los mantiene en un estado de constante cambio y evolución. La interacción con su entorno les permite mantener una estructura dinámica y generar nuevas formas y patrones a lo largo del tiempo. La irreversibilidad surge en estos sistemas debido a la presencia de flujos de energía y materia que los mantienen en un estado lejos del equilibrio termodinámico. A medida que estos sistemas se alejan del equilibrio, experimentan procesos irreversibles que los llevan a estados de mayor complejidad y organización. La formación de estructuras disipativas, como las corrientes de convección en un fluido o los patrones de flujo en un sistema químico, son ejemplos de cómo la irreversibilidad se manifiesta en sistemas lejos del equilibrio. ¿Cuál es la ley fundamental del universo? Según Prigouchan, la ley fundamental del universo es la emergencia de la complejidad a partir de sistemas lejos del equilibrio. Esta ley sugiere que el universo tiende hacia estados de mayor organización y complejidad a medida que interactúa con su entorno y experimenta flujos de energía y materia. Los sistemas lejos del equilibrio tienen la capacidad de autoorganizarse y generar estructuras y patrones que no existirían en un estado de equilibrio termodinámico. En lugar de seguir un camino determinista hacia el equilibrio, los sistemas lejos del equilibrio pueden exhibir comportamientos emergentes y evolucionar hacia estados de mayor complejidad. Esta capacidad de autoorganización y evolución es fundamental en la comprensión de la dinámica de sistemas naturales, desde la formación de galaxias hasta la evolución de la vida en la Tierra. ¿Cuál es el futuro de nuestro universo? La teoría de Prigouchan sugiere que el universo no está predestinado a un estado de equilibrio térmico máximo, como se postulaba en la visión clásica de la termodinámica. Los sistemas lejos del equilibrio pueden evolucionar hacia estados de mayor complejidad y organización. En el contexto cósmico, esto significa que el universo no necesariamente se dirigirá hacia un estado de entropía máxima y muerte térmica. En lugar de eso, podrían surgir nuevas estructuras y formas de organización a medida que el universo continúa interactuando y evolucionando. El futuro exacto del universo sigue siendo un tema de especulación y debate entre los científicos. Las observaciones astronómicas y los modelos teóricos continúan proporcionando nuevas ideas sobre cómo podría desarrollarse el universo a largo plazo, pero aún hay muchas incertidumbres sobre su destino final. Uno de sus libros más célebres, Tan solo una ilusión, es una antología de 10 ensayos escritos entre 1972 y 1982. En esta obra, Prigouchan discute con entusiasmo el concepto de estructuras disipativas, argumentando que estos conceptos innovadores abren un nuevo diálogo entre el hombre y la naturaleza. La investigación de Prigouchan sobre los mecanismos matemáticos de formación de las estructuras disipativas es fundamental para comprender cómo surgen nuevas formas de organización en sistemas lejos del equilibrio termodinámico. Mediante experimentos numéricos, Prigouchan demostró que incluso en condiciones de caos y no equilibrio, pueden surgir patrones de orden y simetría. Los sistemas disipativos son sensibles a las condiciones iniciales y a pequeñas perturbaciones, lo que puede conducir a cambios significativos en su comportamiento a lo largo del tiempo. Estos sistemas tienen la capacidad de adaptarse y responder a cambios en su entorno, lo que les permite mantener su organización en condiciones variables. A pesar del caos inherente, los sistemas disipativos pueden exhibir patrones de comportamiento coherentes y organizados a gran escala. Los sistemas disipativos pueden existir en múltiples estados estables, lo que les confiere una mayor diversidad y capacidad de respuesta a diferentes condiciones. La evolución de los sistemas disipativos está influenciada por su historia pasada, lo que significa que las decisiones y eventos anteriores pueden afectar su comportamiento futuro. Las células vivas son un ejemplo claro de estructuras disipativas. Funcionan lejos del equilibrio termodinámico, manteniendo su organización y realizando funciones vitales a través de intercambios constantes de energía y materia con su entorno. Los patrones de convección de Benard son fluidos calentados desde abajo, que pueden formar patrones de convección hexagonales cuando la diferencia de temperatura excede un cierto umbral. Este es un ejemplo de cómo un sistema inicialmente homogéneo puede autoorganizarse en una estructura ordenada. La reacción de Belousov-Zhabotinsky es una reacción química oscilante muestra patrones temporales y espaciales complejos que se forman espontáneamente en condiciones lejos del equilibrio. Durante la solidificación de ciertos materiales, pueden formarse estructuras ramificadas conocidas como dendritas, que son resultado de procesos de autoorganización lejos del equilibrio.
Las ideas de Prigouchan sobre el equilibrio y el no equilibrio representan un cambio fundamental en nuestra comprensión de la naturaleza. En el equilibrio, los sistemas son lineales y predecibles, con una sola posibilidad o solución. En el no equilibrio, las ecuaciones son no lineales y hay muchas posibilidades y soluciones. La materia en el no equilibrio es más flexible y exhibe comportamientos no lineales. Los sistemas en equilibrio carecen de historia, ya que simplemente persisten en su estado sin cambios. En el no equilibrio, la historia y las fluctuaciones son fundamentales para comprender la dinámica de los sistemas. Prigouchan sugiere que la función crea la estructura, y los fenómenos irreversibles son el origen de la organización biológica y de la vida misma. Las ideas de Prigouchan desafían el paradigma clásico que asocia el orden con el equilibrio y el desorden con el desequilibrio. Argumenta que el no equilibrio también puede dar lugar a un orden, aunque de una forma diferente. La probabilidad y la irreversibilidad están estrechamente relacionadas. Prigouchan sostiene que, incluso con información completa, la naturaleza misma de los sistemas no equilibrio introduce la probabilidad en los resultados. Para Prigouchan, el tiempo es un concepto multifacético que va más allá de la mera medida del devenir y la evolución. Prigouchan reconoce que hay múltiples formas de tiempo, que van desde el tiempo astronómico hasta el tiempo biológico interno. Cada uno de estos tipos de tiempo tiene sus propias características y funciones. Aunque el tiempo como fenómeno abstracto puede ser eterno y preexistir a nuestro universo, nuestro tiempo específico, con su estructura y características particulares, nace con la emergencia de nuestro universo y sus estructuras. Los fenómenos irreversibles conducen a la formación de nuevas estructuras en el universo. Una vez que estas estructuras emergen, el tiempo se convierte en una dimensión irreversiblemente asociada a su evolución. Prigouchan se pregunta si la autonomía del tiempo desempeña un papel en la evolución de la vida y la biología. Sugiere que la vida ha creado nuestro tiempo a través de la creación de biomoléculas, cuya historia y evolución están inscritas en su ADN. La simetría temporal se quiebra junto con la simetría espacial cuando aparecen las biomoléculas y otras nuevas estructuras en el universo. Esta ruptura de la simetría temporal es esencial para comprender la evolución y el devenir en el tiempo. Prigouchan sugiere que el espacio-tiempo se transforma en materia a través de fenómenos irreversibles, como la explosión de entropía. Esta transformación marca el nacimiento del universo tal como lo conocemos. El universo surge de una transición de fase a gran escala, donde un estado anterior inestable da lugar a la emergencia de nuevas estructuras y formas de materia. Contrario a la idea de una muerte térmica distante, Prigouchan sitúa la producción masiva de entropía en los inicios del universo. Esta producción se vincula al predominio de los fotones y al proceso de formación de materia. La aparición de la materia está ligada a la transformación irreversible del tiempo en materia. Esta transformación se produce durante un periodo de explosión de entropía y marca la transición del universo de un estado de equilibrio a uno de no equilibrio. Prigouchan argumenta que la evolución del universo no consiste en una simple decadencia o repetición, sino en un aumento de la complejidad. Nuevas estructuras y formas emergen en todos los niveles, desde lo no viviente hasta lo viviente, contribuyendo a la riqueza y diversidad del universo. Concibe la vida como un fenómeno intrínsecamente no lineal, caracterizado por la autonomía del tiempo y la multiplicidad de estructuras. En contraste con el universo inerte, la vida se distingue por su inestabilidad, dando origen a la emergencia y desaparición de estructuras en escalas temporales geológicas. La vida, según Prigouchan, se inscribe en la materia a través del tiempo, y los fenómenos irreversibles son fundamentales para su organización y desarrollo. Todos los procesos biológicos son irreversibles, reflejando la dirección unidireccional del tiempo en el universo. La función precede a la estructura, y los fenómenos irreversibles son el motor detrás de la organización biológica, dando lugar a la diversidad y complejidad de la vida. La vida no es un fenómeno único, sino que surge siempre que las condiciones planetarias lo permiten, y su futuro es incierto debido a la inherente inestabilidad de los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son dinámicos e inestables, lo que los lleva hacia un futuro impredecible y en constante transformación. La evolución de la vida implica una creación continua y un aumento en la complejidad biológica, con un porvenir que está abierto a nuevas formas y procesos emergentes.
Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.